Estamos aquí en otro video más, aquí en la huella del Nahual. Estamos aquí con mi amigo Giovanni, aquí en la noche, aquí en Guate. Estamos aquí en zona 4, ¿verdad, Giovanni? 4 grados norte. 4 grados norte se llama. Es una zona, digamos, más cerecita de por acá de Guate. Miren, acá hay los parecitos, cafecitos acá. Y es una zona como de clase media alta, ¿no? Y bueno, por aquí. Y pues aquí puedes encontrar restaurantes, cafeterías, incluso una taquería que vamos a ir a ver ahorita. Aquí. Ya comimos tacos callejeros, vamos a una taquería de aquí, Guatemala. A ver qué tal está. Nos seguimos aquí en la zona 4 de Guatemala. Llegamos a una cafetería bastante bonita y agradable llamada Cafa. Van a preparar nuestros cafecitos. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gustavo Cifuentes, barista de Cafa. ¿Nos puedes explicar qué nos serviste? Claro que sí, en este lado les serví un mocha que está preparado con un chocolate de Quetzaltenango. Está muy bueno y con nuestro café. Pues nuestro café viene de la finca Murra de Palencia. Está cosechado a 1900 metros sobre el nivel del mar y tiene un sabor a notas frutales, tiene una acidez balanceada y un cuerpo predominante. ¿Qué nos serviste por acá? De este lado es un pan de banano que contiene almendras y chocolate. ¿Por acá? Y de este lado es un café americano, igual preparado con nuestro café de Palencia. Los dos tipos de café que les preparé están preparados con un tueste oscuro y la verdad está muy bueno el café, espero que lo disfruten. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el negocio en el que estamos ubicados hoy? Cafa. ¿En qué zona está ubicado? Está ubicado en zona 4. ¿Qué le dirías a nuestros amigos del canal? Pues que bienvenidos, los esperamos y que pues igual aquí estoy para preparar unos deliciosos y muy buenos cafés. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos aquí en las calles de Guatemala. Bueno, vamos a conocer una taquería de tacos al pastor, principalmente, y gringas. Aquí, en este es su canal, La Huella del Nahual. Vamos a comer taquitos aquí. Permiso. Aquí en taquería, Mr. Taco. Perdón, permiso. Aquí hay mucha gente. Aquí hay amigo Giovanni. El mejor taquero de Guatemala, dice. Así dice él, va. A ver, cierto, vamos a ver. Y él es su cómplice. Es el ayudante, dice. Thank you.
Bueno, aquí ya trajeron nuestros taquitos al pastor. Aquí hay que venir por ellos a la barra. Bueno, tenemos aquí. Este es tomate, ¿no? Guacamole. Piña. Pico de gallo. ¿Cuál es la que pica? Estas dos pican, miren. Lo que hable él quería hablar, me dijo, ¿verdad? Aquí tienen, ¿saben? Aquí tienen esta salsa de tomate. Y tomate para nosotros. Vamos a poner. De todo le vamos a poner. Qué sabrosón. Miren. Vamos a robarnos unos limones. Cilantro. A mí que me gusta harto la cebolla. Ahora también le vamos a poner pico de gallo. El que pica también le ponemos de esto. Le ponemos piña. Y pura sabrosura de tacos al pastor a la guatemalteca. Aquí de yo de Guatemala.